3:06, ¿no? Vamos a ir en vivo a los exteriores del Banco Central de Reserva con la historia de María Loaiza, una señora que creía que lo había perdido todo. Para ella, los ahorros de toda su vida, 20.000 soles en el incendio de La Victoria. Bueno, Jorge Marmo nos va a contar sobre su caso, que ha tenido un final feliz, ¿no, Jorge? Buenas tardes. Efectivamente, estamos en el interior del Banco Central de Reserva. Los funcionarios del BCR nos han permitido ingresar y precisamente se encuentra la señora María Teresa Loaiza y el funcionario del BCR, justamente con los billetes, ahí podemos contar. Ya nos había comunicado antes de que se trata pues de un 90% que se ha podido recuperar, si son 20.000 soles, con 2.000 soles que se quemaron, según los comunicó, totalmente. Entonces, alrededor de 18.000 soles los que se habrían recuperado. Justamente vamos a conversar con el señor Añorga, funcionario del BCR. Tiene una serie de numeración completa y es un solo billete. Entonces, como todos esos billetes quemados cumplían con esos requisitos, han podido ser canjeados. Los que no cumplen con esos tres requisitos, que es una minoría, no han podido ser canjeados. Pero en su gran mayoría, la señora ya tiene en sus manos todo el dinero que se le había quemado, ¿no? Señora, estamos en vivo para 7.3 Noticias. Ahora, al fin, tiene 18.500 soles, sí. Y su mano lo recuperó. 18.500. Gracias a Dios. Gracias a los policías también, a los dos policías y al capitán, al comandante que me ha ayudado bastante y acá a los señores también que me ha tratado bien. El señor que ha cambiado el billete bien noble, ha sido bien buena gente. Pues bien, yo le vi, como le digo, un poco triste, desesperanzada, pero ahora cambia su rostro, sí, está mejor, más tranquila. Sí, tú me has traído. Los ahorros, me decía, de 10 años. Sí, señorita, lo que apunta. Estamos en vivo para 7.3 Noticias. Bueno, ha podido recuperar más o menos 18.500 soles. Sí, sí. Esto es finalmente, después de la tragedia, es una buena noticia. Sí, claro, me siento feliz, tranquila. Y a la vez agradecer a Dios que está todo poderoso, que está en el cielo, y a toda la gente, al periodismo, a todo, especialmente al banco y al policías, al comandante, a los dos policías que me han ayudado bastante. ¿Qué piensas con el dinero ahora? Voy a la casa, señor. Voy a arreglar la casa, señor. Comentaba el señor Añorga. De todas maneras, quisiera que me ayude, hermano. Que me ayude para la casa, de todas maneras, porque no va a abastecer mucho, porque mira, todo está quemado. Claro. Las recomendaciones del Banco Central de Reserva es quizás que el dinero se pueda guardar, digamos, almacenar en una cuenta de ahorros o depositar. ¿Usted va a prever ahora esto? No, por ahora yo no lo voy a mandar a un banco. Yo lo voy a tener. Como lleva de mi hermana, y ahí lo voy a tener, porque yo trabajo, entonces yo lo voy a tener. ¿Cuánto dinero para trabajar usted? Sí, yo trabajo, sí, porque todo mi mercadería, se ha quemado, claro. todo mi casa. ¿Exactamente usted qué se dedicaba, señora? Yo vendo pues todo el aseo, ropa, todo me meto, ahí está todo mi jabón, mi down y todo. ¿Cuánto dinero usted, en este caso el dinero se expuso al momento del incendio, cuánto fue el total del dinero? 22.000 soles. Usted recuperó 18.500. Sí. Pero más allá de eso, digamos, que estaba guardado acá y 2.000 aparte debajo de la cama que estaba guardado. Ha recuperado 18.500, aparte sí. Que la salud de sus hijos, que es sobre todo lo más importante. Ah, claro, somos más tranquilos, más felices porque estaba preocupado por las criaturitas, por la vez, porque son seres humanos, que estaba preocupada, estaba triste. De repente va a usar parte del dinero para el tratamiento de algunos sobrinitos, sí. El que se quemó los piecitos. Ah, sí, señorita, por todo eso va a ser gato, señorita. Como yo muevo, por eso que voy a tu plata, para trabajar por eso, señorita. Okay. Por eso que no lo puedo guardar al banco, señorita. Perfecto. Gracias, señora. Yo pido gracias a todos. Especialmente al señor. Muchas gracias. Ahí están completamente los 18.500 soles, Nicolás, que se han podido recuperar alrededor del 90%, más o menos, del dinero que se había, digamos, quemado, parcialmente quemado, que justamente es lo que ha recuperado la señora Loaiza. Ahora usted se va a dirigir a su casa, digamos, va a tener bastante cuidado con el dinero. No, voy a la casa de mi hermana ahorita. Yo quería decir una cosa, la señora ya se va con su dinero, son 18.500 soles que ha logrado recuperar. En ese momento está el servicio de patrullero, hay un policía que le va a acompañar al lugar donde ella se dirige, ¿no? Usted comentó, y es importante señalarlo, estoy con Nicolás Salazar en estudios, es el cuidado que hay que tener con estos billetes, pero hay un mecanismo para recuperar. Usted mencionó el billete. Sí, la idea es que cuidemos nuestros billetes de tal forma que podamos ver las medidas de seguridad, ¿correcto? Pero si por accidente alguna persona que me está escuchando ha perdido su billete, un pedazo de este tipo o un poquito más grande, se puede canjear acá en el Banco Central de Reserva. Son tres condiciones las importantes, que tiene que tener al menos una serie de numeración completa. Esta es una numeración vertical y esta es horizontal.
tiene que tener al menos una. Tiene que tener más del 50% y que sea un solo billete, anverso y reverso. Esas son las tres condiciones. Cualquier persona que tenga un billete con una rotura puede venir al Banco Central de Reserva y nosotros lo canjeamos sin ningún costo, ¿no? Entonces, la gente tiene que saber eso, que en el Banco Central de Reserva podemos canjear esos billetes. Ahora, entendemos de que la señora, por ejemplo, digamos, se vio expuesta al incendio en el sentido del dinero, porque estaba, digamos, almacenado en lugares dentro de la casa y debajo de un colchón. Pero la recomendación es tenerla en una cuenta. Bueno, la recomendación es que todo el público trate de mantener el dinero en cuentas de bancos, de tal forma que es mucho más seguro. Y también los retiros ahora que son fáciles de hacer con tarjeta. Entonces, eso es lo que se recomienda. Pero hay personas que trabajan a diario con dinero y necesitan, como la señora. Entonces, tiene que tener cuidado en el manejo y en toda la seguridad. ¿Su nombre, caballero? Javier Añorga, funcionario del Banco Central. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora, vamos a acompañar a la señora Albaiza. Gracias, señora. Justamente ya se va a dirigir al patrullero. Señora, usted va a dirigirse al patrullero, la va a llevar, sí, a la casa de... Sí, de mi hermana. De su hermana. ¿Qué va a pasar, sí, con su casa? ¿Va a tratar de reinvertir el dinero que, sí, que ha tenido para reconstruirla, sí, o va a mudarse? No, no, voy a construir porque yo no puedo mudar, no tengo dónde irme. Yo voy a estar en ahí nomás. Por último, tiene un sobrino que creo que se ve afectado un poco en, sí, digamos, en los pies. Sí, ya le llevaron al hospital ya, al hospital Albaiza. Y la han curado todo ya. Y ya la han sanado, porque leve nomás era y la han curado todo ya. Ahora se encuentran ahí en la casa. ¿En total cuántos damnificados? ¿Porque eran cuatro familias o eran más familias? No, eran cuatro familias. Pero dos familias niños. Con hijos, dos familias con hijos y dos familias solas. Bien. O sea, uno solo. Bueno, ya tiene usted su dinero en el sobre. ¿Va a dirigirse a la casa de su hermana? Sí, mi hermana voy a ir porque ahí tengo que trabajar en ahí. Ayudar también a escarbar. ¿Va a reinvertir su dinero? Sí, 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 porque yo trabajo. ¿Con mercadería de qué tipo? ¿Ah? De enseres, pues, de todo vendo yo. Enseres, limpieza, todo de aseo, todo vendo yo, andando, ambulante. Bueno, señor, se va a cuidarlo como tesoro, entonces. Sí, sí, gracias. Listo, a usted gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer al comandante y a los dos oficiales que me han ayudado bastante, porque han estado perennes ahí para que mis sobrinos se salven la vida. Voy a lanzar prácticamente la vida a mi sobrino, prácticamente. Ahí está el superior para que le eche la mano. El comandante también. Y ahí, también. Ahí más o menos el saludo a la Policía Nacional, precisamente que ha colaborado justamente con esta labor. ¿Cómo está, superior Bernal? Superior Bernal, ¿cómo está? Bueno, ahora toca trasladarla a la señora, sí, a buen recaudo. La seguridad del caso, así es. Prestarle la seguridad del caso para que esté a buen recaudo su dinero, su persona, y trasladarla al lugar donde ella va a indicar. ¿Va a sentar de todas maneras la denuncia por la pérdida del dinero o no es necesario? No es necesario, porque no se ha perdido nada, pero no se ha visto nada. Muchas gracias. Bueno, los dejamos entonces, que se dirijan al vehículo, al patrullero inteligente, que lo podemos encontrar ahí, precisamente que está ubicada en los exteriores de la sede del Banco Central de Reserva Nicolás. Entonces son imágenes en vivo desde el centro de Lima. La señora María Teresa Loaiza en estos momentos aborda el patrullero inteligente de la Comisaría de la Victoria para dirigirse a la casa de su hermana, que nos imaginamos está, digamos, bastante cerca del lugar del incendio que esta mañana consumió una vivienda de tres pisos, específicamente el cuarto piso de madera, el primer y segundo nivel, que también se vio afectado. Hubieron tres personas heridas, una de ellas un menor de edad, un sobrino de la señora María Teresa Loaiza, que tuvo quemaduras leves en los pies, y dos personas adultas, pero que comentó están fuera de peligro, ya están, curando sus heridas en el hospital Loaiza, nos comentó, y ahora pues lo que va a hacer es utilizar el 90% del dinero que recuperó, que son 18.500 soles de 22.000 soles, que lamentablemente el resto se perdió a causa de este incendio, y lo va a reinvertir debido a que se dedica pues a actividades de venta de enseres. Esta es la información, Nicolás, desde los exteriores del Banco Central de Reserva. Gracias, muy amable, Jorge. Bueno, 1.500 de 20.000 no vendría a ser mucho, digamos, ¿no? Pudo ser peor en todo caso, ¿no? Efectivamente, la tragedia ya de por sí era el incendio, ¿no?, que había consumido parte de su vivienda. Y, bueno, iba a perder lo que pudo ahorrar en 10 años. Jorge, muchas gracias. Hay que saludar también, gracias, y agradecer a la Policía Nacional que le prestó la seguridad a la señora Loaiza para trasladarse al Banco Central de Reserva con seguridad. Nuevamente, ¿no?, la recomendación, y lo decía el funcionario.